Buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Mientras los desastres eh, naturales afectan zonas importantes del Atlántico, sobre todo el Caribe y de México con dos terremotos consecutivos y en el Caribe con eh, huracanes de alta potencia afectando de manera importante a las pequeñas islas del Caribe, a Puerto Rico, a Cuba lo afectó eh, sobremanera, a Irma y a Florida, y ahora tenemos a María que está impactando en este momento a Puerto Rico, y al mismo tiempo tensiones políticas como la que se presentan en Corea del Norte y que está afectando de manera importante a toda la geopolítica mundial y las tensiones que hemos venido comentando en torno al caso eh, catalán, que corre ahora en, una, en un calendario regresivo hasta el primero de octubre, y hay una tensión política importante. Mientras tanto, se plantean elecciones parlamentarias en Alemania de gran importancia, y este, sobre todo, lo que se ha denominado el milagro económico de Alemania, podría ser determinante en las próximas elecciones parlamentarias alemanas que se van a celebrar este próximo domingo. Angela Merkel cuenta con grandes armas para alzarse con la victoria gracias a los históricos datos de déficit, crecimiento y empleo. Alemania es el motor económico de Europa. Lleva años creando empleos sin descanso, pero este progreso esconde ciertos desequilibrios económicos y sociales que por ahora no gozan de gran visibilidad, pero que pueden convertirse en el mayor adversario de la canciller. La tasa de paro del 11% del 2005 hasta el 3,8% en la actualidad es un punto positivo. Todo ello con una de las mayores crisis de la historia de por medio. Una recesión que Alemania ha podido combatir, la gran recesión 2008-2009 mejor que todo el resto de la eurozona y de la Unión Europea. El mercado laboral muestra una sólida situación, especialmente en el contexto europeo, con máximos históricos de población empleada por encima de los 44 millones de personas. En este contexto, una reciente encuesta apuntaba que el 88% de los trabajadores está satisfecho o muy satisfecho con su empleo. Y el tradicional estudio anual sobre los miedos de los alemanes situó a la economía, o sea, el temor a que la crisis de la deuda de la Unión Europea perjudique a los contribuyentes, solo en un cuarto lugar por detrás del terrorismo, los extremismos y las tensiones que genera la llegada de los inmigrantes. Como destacan desde la agencia Bloomberg, los trabajadores alemanes están disfrutando del boom exportador que vive el país. Los bienes y servicios que el país vende al exterior se han incrementado en 350 mil millones de euros desde que Angela Merkel llegara al poder. El superávit comercial de Alemania alcanza los 280 mil millones al año, solo superado en términos absolutos por China, una economía mucho más grande que la alemana. Las exportaciones representan un 46% del producto interno bruto, casi la mitad, mientras que en Estados Unidos tan solo suponen un 13%. Estos superávits permiten que los alemanes tengan cada año más activos extranjeros en sus manos. Financian por este caso el resto del mundo y vamos a ver. Algo que por supuesto no queda reflejado en el Producto Interno Bruto, pero sí en los ingresos de los alemanes. Poco a poco y año tras año los alemanes tienen más activos extranjeros en sus manos, gracias a la acumulación de enormes y continuos superávits por cuentas corrientes. La posición de inversión internacional neta, el PIN de Alemania, ha superado el 50% de su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año 2016. En el año 2012 no llegaba al 25%, es decir, que ha habido un aumento de un 25% en la posición de inversión internacional neta de Alemania, según datos de Eurostat. Es decir, la posición acreedora de los alemanes en el mundo es cada vez mayor. Gracias a las exportaciones, pero también al saldo positivo de los balances de rentas y dividendos e intereses. De acuerdo al politólogo Oscar Niedermayer del Instituto Otto Sorge, hay pocos alemanes que digan que les va mal económicamente y añade que la justicia social no va a ser un factor decisivo en estos comicios. Alemania crecerá este año alrededor de un 1,8% encadenando su séptimo incremento anual consecutivo y cerrará en positivo. Por cuarto ejercicio, las cuentas del gobierno federal, que si se atiende a la tendencia de la economía alemana respecto a la de la eurozona, se puede concluir que ha sido uno de los países del euro que mayor y mejor ha sorteado la crisis económica, y más aún que sorteado, sino que ha creado empleo neto y los salarios se han incrementado por encima del resto de los países de la eurozona. En el año 2005, año en el que Angela Merkel ascendió al poder, el déficit de Alemania rebasaba los límites establecidos en el Tratado de Maastricht. Ese año el desequilibrio de las cuentas públicas alcanzó el 3,4% del PIB. Las cuentas públicas han encontrado el equilibrio bajo el mandato de Angela Merkel hasta lograr un leve superávit en el año 2007. Con la llegada de la crisis de la gran recesión, el déficit público volvió a superar el 3% en 2009 y 2010. Pero desde el 2014 el gobierno alemán ha presentado un superávit tras otro. En 2016 este excedente estuvo al punto de alcanzar el 1% del producto interno bruto. La deuda pública se encuentra en el mismo nivel que en 2005. En el último trimestre publicado representaba el 67% del producto interno bruto. No obstante, es valioso tener en cuenta que la deuda llegó a suponer el 80% del producto interno bruto en el año 2012, por lo que el gobierno alemán ha logrado reducirla en casi 13 puntos porcentuales desde su pico. Estos logros se deben en parte a la obsesión alemana por mantener un equilibrio presupuestario eterno, la estabilidad de precios y la flexibilidad de los mismos, junto con una política monetaria que anteponga la estabilidad de la inflación ante todo. Esto es lo que el célebre economista Martin Wolf ha señalado como uno de los grandes problemas de la eurozona, el hordo liberalismo alemán, puesto que dificulta que otros países reduzcan sus desequilibrios. Alemania también tiene problemas, por supuesto. El caso de las emisiones de la industria automovilística, la revolución digital, el aumento de la dualidad en el mercado laboral y las repercusiones del fuerte envejecimiento de la sociedad aparecen en mítines y programas de la oposición. En la última década se han incrementado de forma significativa el número de trabajadores en riesgo de pobreza y ha repuntado la cifra de pluriempleados. Dos rasgos que muestran el cambio que está sufriendo el mercado laboral de Alemania. En este apartado resulta relevante destacar el papel de los mini empleos, unos empleos que tienen un límite de remuneración que no está sujeto al pago de cotizaciones en algunos seguros sociales y que está fijado en 450 euros al mes. Este tipo de empleos nacieron en 2003 bajo el mandato de Gerald Schroeder. Alemania se embarcó en una serie de reformas laborales que fueron calificadas por muchos como el mayor cambio en el sistema de bienestar social desde la Segunda Guerra Mundial y probablemente es culpable también en parte del milagro alemán que convierte a Merkel en favorita para el próximo domingo. El coeficiente de Gini, indicador que se encarga de medir la concentración del ingreso, entre los individuos, el cero indica que todos los individuos del país o región tienen el mismo nivel de ingresos, mientras que el cielo indica que solo un individuo acapara todos los ingresos. Ha aumentado con fuerza en los últimos años. En 2005 este indicador arrojaba una desigualdad de ingresos de 25, mientras que en 2016 ha escalado hasta el 30. Pese a esta creciente precariedad, la media de los salarios y las pensiones ha subido en un contexto de inflación contenida y tipo de interés a cero, lo que alienta el consumo interno y lo lleva a recuperar músculos frente a las exportaciones que se encuentran a su vez también en, cifros, en cifras récords. Por supuesto, lo que tenemos que tomar en consideración en este caso alemán es que es la economía más importante de Europa, es el motor económico de Europa, pero ha mantenido una posición conservadora en torno a su política económica.